hecho fatal. Matar a alguien no es la parte más difícil de un crimen. Es más, es una de las cosas más fáciles. El ser humano tiene muchos puntos débiles. Lo más difícil de estos crímenes es saber qué hacer con el cuerpo. Algunos se entierran en el patio, por ejemplo. O en el patio trasero. ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Está lista la sopa? ¡Lidia! ¿Qué es ese olor? En el lugar de los hechos. Es que preparé completo. Con un chucrú que hice. La receta de siempre. Sí. Yo no voy a comer eso, Lidia. Le propinó nada menos que 23 puñaladas. Y dejó su cuerpo completamente ensangrentado. ¿Cansado de utilizar esa anticuada máquina y no obtener los resultados que esperabas? Es hora de que conozcas a la moderna Superfit. Llame ya al 942-8111 y aproveche que solo por esta semana a mitad de precio. Sí, escuchó bien, a mitad de precio. Llame ahora. La única y exclusiva Superfit. Todo lo necesario para conseguir un cuerpo sano. Oye, ¿y esto? Solo ¿qué? Con utilizarla durante 30 minutos y la nueva tecnología de origen alemán hará su trabajo. Ya es para la empanada. ¿Un fondo? ¿Cuándo te has ganado algo tú, Lidia? Para la próxima vez me avisáis. ¿Estamos? En nuestro programa visitaremos una pequeña localidad del sur de Chile, conocida por sus espectaculares paisajes naturales, vistas al volcán de una hermosa costanera. Todos estos atractivos dan lugar a uno de los más grandes destinos turísticos de nuestro país, elegida la ciudad con mejor calidad de vida del país. Estamos hablando de la icónica y mágica ciudad de Villarrica. ¿Y en qué se quedó este? ¡Llamo Roberto! ¿Qué pasa? Si ya estoy listo, tanto grito. Ya, compadre. Pero la versión oficial es la siguiente. ¿Y esa pinta? No. Sin tocar. ¿Vamos? Yo no voy a comer eso, Lidia. ¿Qué me preparan la cena? Una sopita de verdura. ¿Lidia? Yo no voy a comer eso, olor. ¿Que te gusta el chucrut? ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Va a decir que tenéis los completos guardados ahí en el cajón? ¿Te compraste la máquina? ¡Hace 6 meses que estoy juntando esa plata! ¿Qué te pasa? ¿Cuál plata? ¡Mi plata! Todo lo que me ha costado juntarla para que vos lleguiste a la castilla de esa tontera máquina. Bueno, ¿y si me compré esa máquina aquí tanto?
Si al final es todo lo que hay en esta casa, es mío. ¡Más encima me botaste todo el chucrú! ¿El chucrú? Puta, ¿qué te importa el chucrú? ¿Cómo era que te decía mi mamá? La chancha Lidia. Guatona y hedionda. Me voy a ir de esta casa, Roberto. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Al sur? ¿Sola? ¿Por qué con esa facha, por Lidia? ¿Quién te va a pescar? ¿Sabes qué? A mí no se me para ni un pelo contigo. Ni un pelo. ¡Ah, concha tu madre! Thank you.
¿Y con quién está? Con un amigo. Se fue de farra toda la noche, llegó retarde, como a las 4 de la mañana. ¿Un amigo? ¿Y cómo no me dijo nada, concha su madre? ¡Roberto! ¿Por qué no me dijo nada, muy maricón, si yo soy su compadre? Oiga, ¿sabe qué? ¡No sea porfiado! ¡No ve que está durmiendo! Que le vengo a contar algo. Algo que hice. Algo grande. Algo que va a salir en la tele, incluso a nivel nacional. Ya. Mire. Vamos a hacer una cosa bien hecha. Usted va a salir. Va a salir por la misma puertita por la que entró. Y usted va a esperar. Va a esperar que yo termine de comerme mi empanada y ahí recién la voy a atender. ¿Me escuchó? Ya. Ya. A la moderna Superfit de Sport Store. Ya, señora Lidia, terminé. Señora Lidia. Señora Lidia. ¿Lidia? Gracias.